Buenas tardes, amigos de TVO Noticias, al momento de Cuarto Poder. Qué gusto me da saludarlos la tarde de este martes, martes primero de febrero de 2022. Los saludamos con el gusto de siempre para informarle a usted de los acontecimientos que en las últimas horas se han convertido en noticia en el estado de Chiapas. El día de hoy le platicaremos lo que dicen las autoridades en materia de salud. Según el último reporte de la Secretaría de Salud, dicen que ya la cuarta ola de contagios por el tema del coronavirus está en una etapa de ascensos. Por supuesto, no significa que haya que celebrar, hay que continuar con las medidas de prevención. Para el estado de Chiapas, hoy es una fecha importante, toda vez que arrancó de manera formal el inicio del proceso electoral extraordinario. Como usted sabe, en el mes de abril se llevarán a cabo elecciones en 6 municipios del estado de Chiapas. Le voy a tener, por supuesto, los detalles de esta elección extraordinaria que va a costar poco más de 25 millones de pesos. Ya sabe usted de dónde se pagan estos recursos. Además, le presentaremos también información que hace referencia a cómo está el ganado de Chiapas en el tema de enfermedades como la tuberculosis y algunas manifestaciones que se presentaron en oficinas de Tuxtla Gutiérrez, estas oficinas vinculadas al tema del campo. Hay preocupación por algunos sectores en el rubro agrícola. Permítame entonces abrir este espacio con esta información que nos comparte David Morales y que hace referencia a la tendencia a la baja, afortunadamente, que ya se está presentando con la cuarta ola de contagios, según el reporte de las autoridades. David, te escucho, adelante con la información. ¿Qué tal, Adolfo? Buenas tardes, vamos con la información. La quinta semana del año 2022 inició con una disminución del 31% en los casos de coronavirus COVID-19 detectados en México, lo que también ocasionó una reducción en la ocupación hospitalaria, la incapacidad laboral y de la tasa de positividad, informó Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud. En la mañanera, desde el Palacio Nacional, el funcionario federal explicó que la reducción de casos al inicio de esta semana indica que se llegó al punto máximo de la cuarta ola de contagios ocasionada por la variante Omicron y actualmente está en la fase de descenso. Indicó que se prevé que la disminución de casos se mantenga durante las próximas semanas. Sin embargo, destacó que se continuará monitoreando la tendencia de contagios para informar sobre cualquier cambio. López-Gatell resaltó que en 25 de las 32 entidades federativas hay una tendencia a la baja en hospitalizaciones por coronavirus, por lo que se estima que las próximas 2 semanas se empiece a desocupar las unidades COVID. No obstante, resaltó que los fallecimientos por COVID-19 continúan en aumento y quienes en su mayoría son personas que no se vacunan contra el coronavirus o no cuentan con el esquema completo. Insistió en que la apertura de las escuelas no significó una propagación rápida del COVID y hasta ahora solo 0.26% de un total de 114.000 escuelas han tenido que cerrar temporalmente por casos de COVID. En su intervención de la Secretaría de Educación Pública, Delfina Gómez, comentó que a la fecha hay 179.990 escuelas abiertas, alumnos son 15.611.492 y docentes 1.417.660 que están en actividad. Esta es la información, Adolfo, regreso contigo. Gracias, David, por esta información. Es, le digo, lo que dice la autoridad en torno al tema de la cuarta ola de contagios, que estamos llegando, digamos, al pico y que obviamente vendría un descenso para el país en cuanto al tema del coronavirus. De todas maneras, hay que cuidarse. Usted sabe que pues hay variantes que están generando un impacto Delta Omicron y están apareciendo además otras en algunas partes del mundo. Permítame cambiar de información, regresar a Chiapas. Hoy, primero de febrero, arrancó ya de manera formal el inicio del proceso local extraordinario en 6 municipios.
se van a llevar a cabo por pues diferentes razones que entre otras cosas están vinculadas con la violencia que se vivió en tres municipios y con la falta de seguridad que se vivió en otros tres donde no se pudieron instalar casillas. Aquí los detalles. En el arranque del proceso electoral local extraordinario 2022 que se hizo oficial este primero de febrero, el consejero presidente del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana Osvaldo Chacón Rojas pidió a quienes participen en esta jornada electoral a que lleven a cabo votaciones libres y competitivas para que el electorado chiapaneco tenga la oportunidad de ejercer su derecho a elegir a sus nuevas autoridades. El próximo 3 de abril se instalarán 248 casillas que serán atendidas por 1,736 funcionarios y funcionarias en Emiliano Zapata, Frontera Comalapa, Honduras de la Sierra, Siltepec, Venustiano Carranza y El Parral. En el acto inaugural, en el que estuvieron presentes los tres poderes de gobierno, mencionó que en las votaciones extraordinarias se elegirán 69 cargos. De este número son 6 presidencias municipales, 6 sindicaturas, 24 regidurías de mayoría relativa, 18 suplencias generales y 15 regidurías de representación proporcional. Uno de los retos más importantes que se tienen para el próximo 3 de abril se relacionan con la seguridad y gobernabilidad, debido a que existen algunos personajes políticos que buscan ganar a costa de todo y que a ellos se les suma el tema de la pandemia. Estos dos factores, dijo el consejero presidente, pondrán a prueba la consistencia de nuestra democracia. Para TVO Noticias de Cuarto Poder, Adolfo Luján. Hay una molestia por parte de algunas agrupaciones vinculadas con temas agrícolas. El día de hoy protestaron en las instalaciones de la SADER, aquí en Tuxtla Gutiérrez. Mi compañero Rodolfo Flores cubrió esta manifestación. Te escucho, Rodolfo. Buenas tardes. ¿Qué tal, Adolfo? Te saludo con mucho gusto y también a todo el auditorio para informarles que productores de diferentes municipios del estado se plantaron en las oficinas de la SADER en Tuxtla para exponer y denunciar a los servidores de la nación, quienes están pidiendo trámites que no fueron requisitados por la Secretaría de Bienestar, lo que podría dejarlos fuera de estos apoyos federales que reciben por la producción del ciclo agrícola primavera-verano. Los manifestantes son campesinos de los municipios de Comitán, Bochil, Pueblo Nuevo, Cosocuautla, La Trinitaria, Jiquipila, Cintalapa, Oxchuc, entre otros, quienes acusaron que han cumplido con todos los requisitos que marca las reglas de operación del programa Producción para el Bienestar, pero actualmente les piden una constancia de posesión pacífica sellada por las autoridades ejidales o los certificados parcelarios. Estos documentos no se marcan en las reglas de operación. Los campesinos de 16 municipios están viendo afectados, expresó Gerardo Navarrete, quien es productor de maíz. Comentaron que tanto el programa de bienestar como otros están presentando anomalías por parte de estos funcionarios que están pasando por alto las instrucciones del delegado y del mismo gobernador. Reconocieron la buena voluntad por las autoridades. Son más de 6,500 productores beneficiados con este recurso que consiste en 2,000 pesos por hectárea. Lamentablemente podrían quedar afuera por esta situación. El pasado 26 de enero la delegación en la entidad hizo válida la revisión física de los documentos. Se acercaron a los módulos para llevar la documentación que consiste en la CURP, credencial de elector, comprobante de domicilio y constancia de posesión pacífica del predio agrícola. Grande fue su sorpresa cuando los servidores les dieron a conocer que la constancia no tiene validez a pesar de que las reglas de operación ya están estipuladas. Por ello se ha generado esta inconformidad en los pequeños productores, quienes buscan un acercamiento con las autoridades estatales y federales para encontrar la mejor solución a este problema. Hasta aquí mi reporte, Adolfo. Regresamos contigo. Gracias, Rodolfo, por esta información. Vea esta propuesta que nos presenta mi compañero Pepe Ortega y que hace pues referencia, digamos, a una actividad de noble causa, de mi closet a tu closet. ¿De qué se trata, Pepe? Te escucho. Buenas tardes. Buenas tardes, Adolfo. Buenas tardes a todo el auditorio. Te comento que en la campaña contra la tuberculosis bovina, durante el año pasado se aplicaron en la entidad 17,213 pruebas de barrido, 6,542 pruebas en zonas de amortiguamiento y 6,915 pruebas cervicales comparativas, así como la liberación de 100 hatos en cuarentena, desinfección de 20 unidades pecuarias, 37 visitas de supervisión y 95 inspecciones a rastros municipales. La Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, encargada de coordinar estos trabajos en conjunto con organismos nacionales, refrenda
refrendó el compromiso del gobernador de Chiapas para garantizar el respaldo y el acompañamiento puntual al sector productivo pecuario, el cual representa el motor para el desarrollo de la economía y el bienestar de la población. Remarcó que en Chiapas se privilegia la unidad para ampliar el alcance de las tareas de combate y erradicación de la tuberculosis a través de campañas de barrido sanitario que involucran la participación de los tres niveles de gobierno y los sectores productivos en favor de la inocuidad y sanidad animal. Por ello, médicos veterinarios autorizados y certificados, especialistas en sanidad, atienden los hatos ganaderos para diagnosticar y prevenir enfermedades que puedan poner en riesgo la producción pecuaria en Chiapas y a la salud de la población. Como parte del ejercicio 2021 del programa progresivo de pruebas diagnósticas de la campaña contra la tuberculosis bovina y brucelosis, la Secretaría fortaleció la atención en los ejidos y localidades de diversas regiones, llevando a cabo pruebas diagnósticas de campo en los hatos, aplicación de cuarentenas, eliminación e indemnización de animales reactores a las pruebas diagnósticas, entre otras acciones. Es mi reporte, Adolfo. Regreso contigo. Gracias, gracias, William. Le había yo comentado otra información. Mi compañero nos estaba hablando justo del tema de la tuberculosis en el sector ganadero, que es uno de los que aporta buena economía para el estado de Chiapas. Ahora sí, y antes, bueno, de ir con mi compañero Pepe Ortega para que nos presente la información, le mando esto y le comparto esto de última hora que nos hacen llegar nuestros compañeros. Hay un bloqueo en estos momentos sobre la avenida y calle central en Tuxtla Gutiérrez. Transportistas, alcanzo a ver en las imágenes que se tratan de los trabajadores de El Conejo Bus, que usted sabe, pues, este conflicto que se viene arrastrando en los últimos meses con algunas pancartas. Alcanza a observar que están reclamando una deuda de 25 meses. El secretario, porque además lo hemos escuchado en una serie de ocasiones, que se ha comprometido a realizar gestiones para que les pagaran a los socios o exsocios, porque esa empresa pues ya prácticamente se va a disolver, pues al parecer no les han pagado, de lo contrario no estuvieran bloqueando la avenida central y la calle central aquí en Tuxtla Gutiérrez. Usted va a circular por la zona para que lo haga, por supuesto, tomando sus debidas precauciones. Así está la información de última hora. Así, permítame ahora entonces ir con mi compañero Pepe Ortega, que nos presente, le decía yo, esta actividad, esta noble causa que tiene que ver con, pues, de tu closet a mi closet. ¿De qué se trata, Pepe? ¿Qué tal, Adolfo? Muy buenas tardes, te saludo con mucho gusto, igual al amable auditorio de TV Noticias de Cuarto Poder. Y bueno, pues ayudar al medio ambiente y a las mascotas es la finalidad principal del próximo evento denominado De Mi Closet a Tu Closet, organizado por la Asociación Mujeres Unidas. El próximo fin de semana se llevará a cabo el evento especial para ropa de segundo uso y una pasarela de mascotas en adopción, por lo que invitan a acudir a los interesados el día sábado y domingo 5 y 6 de febrero a una conocida plaza ubicada sobre el Boulevard Belisario Domínguez en Tuxtla Gutiérrez. Al respecto, Elizabeth Pfeiffer Martínez, presidenta de la asociación, dijo que el plan es darle una segunda oportunidad a las prendas de vestir que ya no se utilizan, como ropa, zapatos, accesorios, bolsos, y habrá una sección especial de juguetes y peluches y cosas que no se utilicen en casa que estén en buen estado, por lo que se llevará a cabo esta edición denominada, como te decía, De Mi Closet a Tu Closet, en el cual podrán participar quienes deseen, ya sean hombres, mujeres, niñas y niños. Habrá una pasarela de ropa de segunda mano, de ropa para niños y niñas, así como la pasarela especial de perritos y gatos que serán dados en adopción. En el caso de la recaudación de las ventas de ropa de perritos, que será destinado a la asociación Patita de Chucho, bueno, pues será para beneficio de perritos que se encuentran en estado de abandono. 10 de los expositores podrán acceder a un espacio llevando el equivalente a 100 pesos de alimento para mascotas, ya sea para perros o gatos. Del mismo modo, Elizabeth Pfeiffer dijo que habrá una consulta veterinaria, la cual incluirá desparasitación con un costo muy accesible, y también lo recaudado será donado a esta fundación Patita de Chucho para mascotas en situación de abandono. Pues por el momento está la información, regresamos contigo al estudio, muy buenas tardes. Gracias, Pepe, por esta información. Voy rápidamente a más temas, ahora las noticias nada más que vinculadas en el sector de la cultura. Darwin, te escucho.
participación de cuatro mujeres este viernes en la Casa de las Artes y las Culturas Corazón Borrás, el Consejo Estatal para las Culturas y las Artes de Chiapas, Coneculta, homenajeó a la poeta Elba Macías, quien atenta escuchó las voces de Liz Sainz, Alex Muñoz y Rosy Jiménez y Chari Jumeta. Todas ellas integraron la mesa de lectura que organizó la dependencia dirigida por la doctora Maritza Maranto con la finalidad de celebrar y honrar la vida y obra de la maestra Elba Macías, quien nació el 10 de enero de 1944. En el acto, Carla Gómez, quien fungió como moderadora de la mesa, presentó a cada una de las autoras. La primera de ellas fue Liz Sainz, quien leyó parte de su obra poética en zoque y en español, no sin antes comentar que la primera ocasión en que oyó el nombre de Macías fue cuando estaban en las gestiones para crear una biblioteca que cuando estuvo lista fue nombrada como la poeta. La segunda en compartir sus creaciones fue Alex Muñoz, quien enfatizó que ella se sumó con gusto a este gran evento. Es un honor haber participado en este encuentro, por lo que celebro que se esté homenajeando y reconociendo a las escritoras chiapanecas, sobre todo en ese espacio que por mucho tiempo fungió como el epicentro del poder patriarcal, señaló. Por su parte, Rosy Vázquez Jiménez sostuvo que estar al frente de la maestra Elba es un honor y un orgullo y destacó la labor del Coneculta a realizar esta actividad. Asimismo, leyó algunos de sus poemas sueltos y otros que forman parte de un nuevo proyecto. Chari Jumeta, quien cerró la mesa de lectura, relató que ella conoció a la obra de Elba Macías gracias a un taller que impartió el maestro Joaquín Vázquez Aguilar. Para TV de Cuarto Poder informó Darwin Mendoza. Gracias, Darwin, por esta información. Con eso concluimos esta segunda emisión a nombre de todo el equipo. Gracias a nuestros compañeros Marcos Osorio en los sistemas informativos, el ingeniero Armando Barrientos en la realización y edición, mi compañero, el ingeniero Juan Carlos. Soy Adolfo Abosaid, que pase buena tarde, buen provecho. Recuerda mañana en punto de las 8 de la mañana.